Reconocimientos a colectivos músico-danzarios y artistas de ininterrumpida entrega durante largos periodos tienen lugar por estos días en Las Tunas. Así, el conjunto folclórico Onilé, con 25 años de fecunda labor, dio muestras de su quehacer en una gala que distinguió la dedicación a la defensa de auténticas raíces bajo la incansable guía de Lidia Josefina Taylor. El espectáculo denominado Los Loas, dirigido por Wilberto Alicio Quindelán, permitió el acercamiento a matices religiosos y populares de la cultura franco-haitiana. En otro ámbito de la actualidad cultural, el Salón UNIAC 2020 también reverenció a Rogelio Ricardo, acreedor de la Distinción por la Cultura Nacional, y Alexis Rosselló, con 45 años de fértil vida artística. Más de 50 autores, entre afiliados a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y otros no pertenecientes a la organización, participan en la expo. Diversidad de estilos y técnicas caracterizan la muestra que, al decir de Leonardo Fuentes Caballín, en las palabras del catálogo, resulta ilustrativa de múltiples miradas que han motivado el hacer de los creadores en Las Tunas. Fue un reporte de Anibis Navarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.